Señora presidenta, Real Decreto Ley 24/2020. No podemos votar a favor de dicha convalidación porque es una nueva muestra de inseguridad jurídica que provoca permanentemente este Gobierno, que es lo que menos necesita cualquier recuperación económica. Y me voy a centrar única y exclusivamente en relación a lo establecido sobre el acuerdo social del empleo del título primero. Es curioso que dicho acuerdo entre los llamados agentes sociales, el Gobierno y el Gobierno sobre el desarrollo de los ERTES y las medidas de la mal llamada salvaguarda del empleo se formalizara tan solo unos días, unas horas, antes del 30 de junio, fecha prevista de la finalización de los mismos ante la lógica e intranquilidad de todos los afectados, prorrogándolos hasta el 30 de septiembre. Y ya auguramos que en muchas empresas, más de las previstas en la norma, deberán ampliarse a vida cuenta las limitaciones existentes, unas de carácter sanitario y otras ante la imposibilidad de reactivar muchas empresas por las trabas que desde el Gobierno se están poniendo. Quédense vuestras señorías con la fecha del 1 de octubre, otra vez el 1 de octubre, cuando empezará el goteo o avalancha de concursos en los juzgados mercantiles. Acuerdos que vienen a rectificar errores reconocidos, incluso expresamente en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 15/20. Acuerdos que se suscriben con una confederación empresarial en muchas ocasiones acongojada ante los abusos y exabruptos del Gobierno y unos concretos sindicatos de clase trasnochados, ineficaces, ineficientes, subvencionados, sirvientes y silentes, simples correas de transmisión de soflamas ideológicas, apenas representativos, lo que hace sin duda imprescindible la irrupción de un sindicato en España solidario que represente a los trabajadores sin distinciones, sin intereses partidistas, consciente de la defensa de sus derechos y que abogue por la supervivencia y crecimiento de las empresas como fuente de trabajo digno. Decíamos que estamos ante el Gobierno de la inseguridad jurídica, que provoca permanentemente este Ejecutivo y que parte de la Cámara Legislativa coadyuva a ello, con una especie del ¿qué dirán?, ajena al lamento de asesores, empresas, abogados, trabajadores, gestores, funcionarios, todos ellos desesperados ante tanta incertidumbre procedimental que vemos de nuevo plasmado en este Real Decreto Ley. Y sirvan como brochazos los siguientes. Inseguridad jurídica que asoma el artículo 3, porque en caso de rebrote, las empresas que hayan renunciado a un ERTE por causa de fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto 8/20, pecado original de los posteriores, han de ir a un ERTE en base al artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, con todos los trámites y complejidad que representa. Señora ministra, ¿son conscientes de lo que ello significa? ¿Son conscientes de que para cuando se presente y se resuelva la empresa posiblemente ya habrá cerrado? ¿Son conscientes de lo que supone dicho trámite y complicación para las pequeñas y medianas empresas? Es evidente que no. Les da absolutamente igual, me temo. En vez de ayudar a la reconstrucción, aprovechamos para hundir proyectos empresariales que dan y sostienen empleo para someterlos a un laberinto de vericuetos administrativos sin sentido. Inseguridad jurídica en relación a los ERTE CETOP del artículo 23 del Real Decreto 8/20. ¿Por qué no se ha autorizado el pase de un ERTE por causas de fuerza mayor a un ERTE CETOP si al final podemos decir que las causas de casi todos los ERTE CETOP presentados en estos días son por causas productivas? Es incomprensible la exposición que supone para las pequeñas empresas tener que reiniciar un periodo de consultas cuando los trabajadores, como a los empresarios, no han cobrado todavía el SEPE y no saben qué va a pasar con su puesto de trabajo. ¿Había necesidad de exponer tanto a dichos trabajadores como a empresarios a este calvario? Esto ya se lo planteamos, señora ministra, expresamente en comparecencia del 21 de abril como problema futuro, pero ni caso. Inseguridad jurídica porque la norma prohíbe hacer horas extras si la empresa está en ERTE en administración y hay una punta productiva. ¿Se puede entender que se prohíba aprovecharla? Solo salen perjudicados los trabajadores, el empleo en sí. ¿No se dan cuenta que es absurdo?
Esto es una pregunta constante de muchos pequeños empresarios, pero ustedes están en otra cosa. Corrección de errores que acaban de darnos hace unos minutos, señora ministra, en la cual, efectivamente, han de aceptar que se puedan reanudar externalizaciones que ya existían. Inseguridad jurídica a raíz del artículo 6 de salvaguarda del empleo, de la disposición adicional sexta del famoso 820. Insistimos, pecado original. A día de hoy, dos meses después de la publicación de dicho, del Real Decreto 1820, 12 de mayo, siguen sin aclararse ni vía Real Decreto Ley, ni oficio de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, ni de la Tesorería General de la Seguridad Social, ni en caso de incumplimiento de la misma, hay que devolver las cuotas de Seguridad Social más recargo, más intereses de demora del trabajador despedido o de todo el ERTE. Esto tiene paralizadas a miles de empresas que necesitan ajustar personal, pero no pueden por miedo a que se sancione con la devolución de todo el ERTE. Inseguridad jurídica del artículo 7, prórroga de los artículos 2 y 5, como ha comentado, del Real Decreto 920. Se extiende hasta el 30 de septiembre, lo que se conoce como prohibición de despedir, que no lo es tal, sino que es un encarecimiento por improcedencia directa. ¿Por qué se miente así, señora ministra? ¿Dónde están los combativos sindicatos de clase? No se permite vía encarecerlos ostensiblemente, hacer despidos objetivos individuales del artículo 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores, ni eres despidos colectivos del 51 del Estatuto de los Trabajadores, cuando hay miles de empresas que necesitan ajustar sus plantillas. Todo ello atenta, sin duda, contra el artículo 38 de la Constitución, que es la libertad de empresa en una economía de mercado donde nos encontramos. Y el Real Decreto 9, el artículo 5, es un alargamiento falso y real de los contratos temporales para evitar la inevitable imagen de las cifras reales. Sabemos que en muchas ocasiones, y saben ustedes, que será irreal porque ya no existe la obra o servicio determinada o porque ya no se necesite al trabajador en el eventual ejemplo, por ejemplo, en la Semana Santa. Es alargar durante meses y meses para encubrir la trágica realidad del empleo. En definitiva, anteriormente mi compañero Víctor González ha dicho parte de las soluciones, pero el gobierno de la intervención, de la subvención, del paro, de las colas del hambre, el gobierno de la ineficacia del control, y acabo, señora presidenta, y por supuesto de la inseguridad jurídica, es lo que nos está llevando a la ruina. Señora ministra, sigue sin llamarnos, por supuesto, a Vox. Atienda los problemas de la España real. Deje de pensar en las elecciones gallegas. Ya han pasado, al igual que los tiempos de sus políticas trasnochadas. Muchas gracias. Gracias, señora Iscorbe.